Ya estamos junto a Álvaro Sepúlveda, que nos va a entregar detalles sobre esta acción de encapuchados que lanzaron anoche un artefacto explosivo contra un cajero automático en Santiago Centro. Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Y es un hecho que guarda dos versiones que están siendo investigadas por parte de Carabineros de Chile. Ya revisamos las imágenes de lo ocurrido ayer pasada a las 22 horas en esta sucursal de Banco Estado ubicado en Alameda 2690 junto con la esquina de calle Rodolfo Filippi. A este lugar llegan al menos 8 individuos, bajan de 3 camionetas blancas, según testigos, y prenden barricadas en la esquina, se dirigen al sector de los cajeros automático y realizan un ataque incendiario en esta sucursal de Banco Estado. Uno de los individuos es el que rocía acelerante, posteriormente lanzan una bomba molotov y es el encierro el que habría provocado una explosión que llamó la atención de los vecinos y que quebró vidrios, quemó los cajeros y destruyó parte del cielo falso del habitáculo de estos cajeros. Tras este ataque los antisociales se dieron a la fuga. Se guardan dos versiones. Esa es la que nos habla de un ataque incendiario, un atentado terrorista, pero también Carabineros, y es con la que se están quedando hasta el momento como hipótesis principal, nos señala que se trataría de un robo frustrado de este cajero automático. Se encuentra trabajando todavía en los laboratorios personal del GOPE, también del Labocar, para poder obtener las pruebas que determinen la esencia de este acto y también poder identificar, por cierto, a los autores de este ilícito. Conversamos con testigos, vecinos y también la declaración oficial entregada en el lugar por parte de la policía uniformada. Sentí solamente el ruido, fuerte, nada más ruido. Y de ahí después se me vino a todo el micro y me encontré con la nueva esta. Sonó una cosa fuerte y la gente salió a ver qué pasaba. Pero más que todo estamos consternados porque siempre pasa algo. Y acá esta zona está como un poco roja. Aproximadamente 8 individuos a rostro cubierto, andaban todos vestidos de negro. Se desconoce mayores antecedentes de ellos, solamente los dos testigos que mencionaron a los tipos cómo andaban vestidos. Ellos ataron un lazo acerado al cajero, pero lo cierto es que este alambre se corta y no pueden ejecutar el robo de dinero. No se sabe principalmente si lo que buscaban era originalmente robar el cajero o realizar el atentado explosivo, incendiario en este caso, que fue lo que finalmente ejecutaron. Será investigación entonces para Carabineros de Chile. No es el único hecho noticioso en términos policiales de estas últimas horas. Ya nos trasladamos al otro extremo de la capital, comuna de Lo Barnechea, Portal La Dehesa, este centro comercial ubicado ahí en el sector alto de Santiago. A las 0 horas con 6 minutos se activa la alarma producto de la acción de 5 individuos quienes llegan en 2 vehículos y station wagon. En uno de ellos realizan alunizaje en la puerta principal de este mall. Es ahí donde botan la reja metálica del acceso. Posteriormente amarran un lazo acerado a las gavetas del cajero automático del Banco SI, ubicado justo en la entradita, y están viendo ustedes el vehículo, este station wagon que utilizaron estos sujetos. De esta forma sustraen las 4 gavetas de este dispensador de dinero. 3 de ellos son los que ejecutan la acción del robo y 2 los esperan en otra camioneta, la cual abandonan a pocas cuadras del lugar sin que todavía puedan ser capturados por parte de Carabineros de Chile, un cajero automático del banco BCI que resultó afectado, robado finalmente por parte de estos antisociales. Se espera también la entrega de las cámaras de seguridad que habrían grabado todo lo acontecido ahí pasada la medianoche. Conversamos también en este caso con Carabineros, esta es su declaración. 3 individuos ingresaron en modo alunizaje con una camioneta modelo Station. Amarraron con una piola de acero la puerta del cajero, sustrayendo 4 gavetas, los cuales 3 de ellos se suben a otra camioneta que lo estaba esperando, y a cuadras del lugar del mall, la camioneta la dejan abandonada. Ya es un denominador común el uso de 2 o más vehículos para poder perpetrar el robo de cajeros automáticos. Con uno ejecutan la acción, con otro escapan, y si hay más vehículos involucrados también quiere decir que hay más personas que están actuando para el robo de estos cajeros. Un modus operandi que se repite y que está resultándole a los antisociales durante estas últimas semanas con el tema del robo de cajeros automáticos. Sube también la tasa de este tipo de ilícitos con la llegada del fin de año. Nos vamos de la Dehesa, de la comuna de Lo Barnechea,
a la comuna de Santiago, ahí pleno centro de la capital, Tarapacá, esquina Nathaniel Cox, 3:30 de la madrugada es la data para este accidente de tránsito entre dos vehículos que deja un saldo de 3 lesionados leves y que nos vuelve a hablar de la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y también el no respeto de la señal ética ni de un semáforo. Conversábamos con testigos en el lugar, nos decía que uno de los dos vehículos, y es parte de la investigación, habría cruzado con rojo en esta esquina de Tarapacá con Nathaniel Cox. Afortunadamente, las medidas como el uso del cinturón de seguridad en este caso y también el equipamiento de los vehículos contando con bolsas de aire, con airbag, impiden una tragedia mayor. Ahí están viendo ustedes el traslado de los tres heridos en rumbo a las dependencias del servicio de urgencia de la Posta Central, todos ellos ya derivados a sus respectivos domicilios. Conversamos con bomberos, que explica también lo complejo que fue el tema del salvataje. Desde el interior de los vehículos quedaron atrapados algunos ocupantes protagonistas de este accidente. Se trató de colisión de dos vehículos particulares con 8 personas involucradas, 3 lesionadas, las cuales fueron inmovilizadas y derivadas a la Posta Central. Están con lesiones leves, lo que es común en los choques. ¿Quedaron atrapados mucho rato ellos? ¿Tuvieron problemas para poder despejar? La persona de la parte de atrás del vehículo sí, se tuvo que hacer trabajos de entrada forzada, pero solo por lo que fue el choque. Son las noticias policiales de esta madrugada. Karina, cualquier novedad, por cierto, la estamos informando en próximos contactos. Claro que sí, Álvaro. Gracias por este informe. Buenos días. Chao, buenos días.